La Universidad de Navojoa y esta institución, todo el personal que en ella elaboramos, nos sentimos muy contentos en esta ocasión, de forma muy especial por tener a cada uno de ustedes aquí, especialmente a nuestros amigos de la comunidad, a los amigos agricultores que nos visitan de diferentes lugares. Queremos agradecerles el tiempo que han tomado para estar con nosotros y esperemos que junto con nosotros nos podamos gozar de este programa que hemos preparado especialmente para ustedes. Quisiera leer con ustedes un párrafo que encontré en un libro titulado Los hombres del campo, y dice lo siguiente: existe una diferencia fundamental entre el hombre del campo y nuestros conciudadanos dedicados a otros menesteres. El hombre del campo conserva su cotidiana relación con la naturaleza. Su trabajo empieza con la primera luz del alba. No hay duda de que es un favor de todos, que es en favor de todos. A su nivel está la tierra madre, la tierra madre. Él vuelve su mirada al sol, al cielo, a las nubes. En ella ve sus aliadas, amadas y terminadas. ¿Qué error cometen los que consideran las labores del campo como una actividad inferior, de la cual para su dicha se han liberado? Olvidan que los granos de trigo y los frutos del campo son la base del sustento general, y por ello estas labores son una actividad humana de índole claramente superior. Y si me permiten, quiero leer una frase más que de una autora de la Iglesia Adventista, que dice lo siguiente: el agricultor labra su tierra y siembra su semilla, pero no puede hacerla crecer. Debe confiar en que Dios hará lo que ningún poder humano puede realizar. El Señor pone su poder vital en la semilla, haciéndola germinar y tener vida. Bajo su cuidado, el germen de vida atraviesa la dura corteza que lo envuelve y brota para llevar fruto. Primero aparece la hoja, después la espiga y luego el grano lleno en la espiga. Con estas palabras, sean todos muy bienvenidos a este programa. Esperemos que todos lo disfrutemos y sean todos muy bienvenidos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Agradecemos en gran manera la presencia, puesto que en esta tarde bonita, ¿no les parece que es así? Pues se siente, queremos que se empiece a sentir pues un ambiente diferente, un ambiente de familia y sobre todo un ambiente de dedicación. Y para beneficio de cada uno de los aquí presentes, permítanme presentar a quienes acompañan nuestra plataforma en esta tarde. Quiero presentar en primer lugar a los anfitriones, quienes representan la Universidad de Navojoa, y quisiera al momento en que escuchen su nombre, si son tan amables en ponerse en pie, perdón por dar la espalda,
Sí, así me acomodaron el púlpito, pero si en algún momento pues interfiero por la visibilidad, agradecería que se corran a la derecha o a la izquierda correspondiente. En primer lugar, entonces, tenemos al maestro Gerardo Martínez Gastelum, quien es vicerrector financiero de la Universidad de Navojoa y gerente de la FIN. Desde luego, también tenemos la presencia de nuestro rector, el profesor Orley Sánchez Jiménez. Así nos acompaña el contador público Martín Aramburo Escobar, tesorero de la Unión Mexicana del Norte. Nos acompaña también en esta tarde, aquí en plataforma, el contador público José Flores Laguna, gerente general de Alimentos Colpac en Monte Morelos. Así también tenemos la presencia del pastor Luis Arturo King García, presidente de la Unión Mexicana del Norte. Y quien tendrá una participación especial en esta tarde, también aquí enfrente nos acompaña el pastor David Maldonado Guacho, presidente de la Iglesia Adventista en Sonora. Quiero destacar también la presencia de algunos socios y representantes de algunos organismos que nos acompañan en esta noche. De igual manera, si usted escucha su nombre para que lo identifique, probablemente algunos de los compañeros lo conocen, pero quisiéramos conocerles más. Si son tan amables, entonces agradecemos mucho la presencia del señor David Rochin Ley, quien es socio de Ucamayo. También tenemos la presencia del ingeniero Tito Guizar Robles. Hace un momento estaba por aquí con nosotros, ingeniero Tito, allá está. Muchas gracias por su presencia. Y también quiero darle una bienvenida especial al señor Israel. Muchas gracias por estar con nosotros, padre de familia de uno de nuestros alumnos aquí en el Colegio del Pacífico. Es también que representa, que viene con su, acompañado con su familia y representa pues una empresa aquí en la región, la familia Amparán. Muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos la presencia del señor José Antonio Pérez Venegas, quien es gerente del distrito de riego número 3. También tenemos la presencia de Carl Fix, quien es el fundador de Carl Company, fundador, y también aquí se encuentra con nosotros. Muy amable, bienvenido, Carl. Le acompaña el licenciado también Rafael Márquez Rochín. Muchas gracias por presentarnos a la empresa. Así es que, pues, a nombre de la Universidad de Navojoa, y si por alguna razón omitimos el nombre de alguien, pues una disculpa, no quisiéramos hacerlo, de alguien que nos acompañe. ¿Habrá algún socio que tenemos aquí que no se haya nombrado? Muy bien, pero también aquí me están informando que tenemos la presencia del señor Mario, que representa a Industrias Vázquez. Por favor, ¿dónde está? Ah, lo tenemos de este lado, señor Vázquez. Señor que representa a las Industrias Vázquez, señor Mario, muchísimas gracias. ¿Sí? De igual manera, pues entonces en esta noche, siéntanse todos bienvenidos a nuestro programa que se ha preparado en esta tarde para todos ustedes y de manera muy especial por el tópico que tiene, pues que lo disfruten. Bueno, buenas noches. Este canto es muy especial para mí. Cuando lo escuché la primera vez, me hizo reflexionar mucho
con respecto a qué estamos haciendo las personas de hoy en día. Vemos al pasado y miramos a un Elías, a un David, un rey David, o tal vez a un, no sé, Kentucky. Hicieron cosas muy grandes, ¿no? Y espero que este canto pueda tocar en cierta manera tu corazón para que te motives a hacer algo muy importante en esta vida, para la honra y la gloria de Dios. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor se ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer. Decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está el Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se deja ir. ¿Cuánto tiempo tardará tu espíritu? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel quiere oír.
precio de placer que pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se viene y me buscase, renovado si no entregue tu fe, si me amase como agradecemos mucho a nuestro alumno. Él estudia la carrera de teología, Ismir Muñoz Barajas. Ahora tenemos, podemos decir, la parte central de esta noche, quien tiene la exhortación y la meditación de esta noche. Entonces es el pastor David Maldonado, presidente de la Iglesia Adventista en Sonora. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos nuestros anfitriones y a nuestros invitados. Nos da mucho gusto poder estar esta noche en este lugar, rodeados de imágenes muy claras que tienen que ver con aquello que también rodea nuestra institución y engalana con sus bendiciones toda esta región del sur del estado de Sonora y, por supuesto, todo nuestro estado. Cuando era joven, yo crecí en un lugar pletórico de bendiciones agrícolas. Cientos y miles de hectáreas de tierra productiva hacía que la gente se reuniera para poder encontrar mejores técnicas, estrategias de cómo aprovechar la tierra. Y un día, asistiendo a una de esas reuniones, escuché una declaración que se quedó grabada en mi mente. La declaración decía: el poder sale del campo. Lo escuché y comencé a digerirlo. El poder sale del campo. Y si nosotros nos pudiéramos poner a pensar cómo es que el ser humano puede vivir, nos vamos a dar cuenta que si no habría agricultura, si no habría campo, si no habrían frutos, si no habría trigo, papa, si no habrían tantos productos que el día de hoy el ser humano consume de manera directa o de manera elaborada, no existiría vida en esta tierra. Los agricultores mueven el mundo. Los campos de cultivo hacen que la gente, la población mundial, pueda seguir existiendo. Los grandes problemas pueden surgir justamente desde el origen de la manutención del ser humano. Y como esa es una realidad, y como cuando uno piensa que el poder sale del campo, no solamente tiene que quedarse con la idea de que el poder está en el fruto o el poder está en la comercialización. Creo que quien inventó esa declaración estaba tratando de encontrar posiblemente una explicación a lo que el hombre no termina de explicar: el poder y la capacidad de generar vida. Nosotros no lo podemos hacer.
Los seres humanos no lo podemos hacer. El hombre no es capaz de crear una sola semilla en el laboratorio y ponerla en el suelo para que pueda esta germinar y producir frutos. Recuerdo que leí en una revista hace muchos años, un grupo de científicos suizos se esmeraron por crear en el laboratorio una semilla de maíz. Estudiaron el grano de maíz, estudiaron lo que contiene, el color, el tamaño, su estructura molecular. Se fueron al laboratorio, comenzaron a desarrollar el primer grano artificial que podría ser la solución para los problemas de la alimentación en el mundo. Y después de tanto trabajo, encontraron el resultado de ese trabajo. En la palma de una mano estaba un grano hecho en el laboratorio. Al lado, en la otra palma, estaba el grano natural que sale de la tierra. Producto de ese secreto maravilloso que no entendemos. Esa fuerza de vida que solamente viene de Dios, que es capaz de generar de un solo grano una cantidad increíble, increíblemente grande de granos. Ambos granos fueron sembrados. El grano artificial hecho en el laboratorio por mentes brillantes y el grano natural quizá cosechado por el más humilde agricultor. Ambos llegaron al suelo cuidadosamente preparado. De ambos se esperaba que ocurriera el milagro de la vida. Eso que nosotros no podemos hacer con todas nuestras técnicas y con todas nuestras capacidades y con todo nuestro dinero, no podemos hacer que el grano comience a germinar, a crecer, a florecer y a producir. Pasaron los días que corresponde a un grano de maíz y ese grano natural se abrió paso en medio de la tierra. Y ahí se podía ver el color de la vida, ese verde hermoso de una planta que está reclamando su lugar, porque hay vida detrás y dentro de ella. Y el grano artificial, ¿dónde quedó el grano artificial? Ya debe salir en cualquier momento. El tallito comenzó a crecer, ese verde hermoso comenzó a subir, mientras el grano artificial seguía durmiendo. Y cuando este se hizo una planta hermosa, y las hojas comenzaron a adornar ese tallo, este otro grano artificial seguía todavía durmiendo. No aguantaron más ese experimento y escarbaron. Y lo que encontraron fue solamente un producto, un objeto que con la inclemencia de la tierra húmeda estaba comenzando a dañarse, pero no tenía vida. Por eso vale la pena, en una reunión como estas, en un lugar como Navojoa, que vive rodeado de tantos campos, vale la pena recordar las palabras escritas en uno de los libros más extraordinarios de la Biblia, que es el quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. Para este servidor, le llamo el Evangelio según Deuteronomio, porque este libro, si le pudiéramos hacer caso, todos los productores, todos los agricultores, todos los que aprovechan los beneficios del mar y del suelo, cambiarían muchas las cosas en esta tierra. Las injusticias se acabarían, los problemas de escasez se acabarían. Y yo quiero extraer solo una porción de este libro maravilloso, en el capítulo 11, del versículo 11 en adelante. Y deseo de todo corazón que esta sea la expresión, no solamente de esa tierra antigua de Israel, de esa tierra real donde hoy está asentado una nación, la nación de Israel actual. No quiero que solo sea para esa tierra. También creo sinceramente que puede ser para Navojoa, para toda esta región sur y para todo lugar donde hay alguien que, temiendo a Dios, respetando a Dios, se lanza a la conquista de la tierra. Dice el versículo 11: la tierra a la cual paséis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo.
tierras fértiles, tierras productivas. Versículo 12, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Y aquí está la respuesta, la razón por qué el poder puede salir del campo. Porque si hay alguien que debe ser sensible a la existencia de un Dios creador y sustentador de esta tierra, ese alguien debe ser el agricultor. Ese alguien debe ser quien trabaja directamente en el campo, quien disfruta de sembrar los granos y esperar con fe, con esperanza, el resultado de ese trabajo. ¿Por qué? Porque es tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Dios está cuidando de aquellos que siembran su semilla. Tierra que cuida a Dios, qué maravilla, qué declaración más extraordinaria. Enfoquemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra energía en este contexto maravilloso. No eres tú y tus socios en esta tierra quienes están haciendo posible la productividad en estas tierras. Eres tú, tus socios y el socio mayor, que es Dios. ¿Creemos en esto? Dios es el que cuida tu tierra. Siempre, miremos esta declaración, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin del año. Yo soy un convencido, quizá una de las razones por las cuales yo creo en Dios es porque crecí mirando los árboles de eucalipto, crecí mirando cómo una pequeña semilla de papa era puesta en la tierra y al tiempo, a su debido tiempo, arrancaba esa mata de papa, de las hojas de la papa, y no salía un fruto, salían muchos frutos. ¿Quién lo hizo eso? ¿Mi padre? ¿Mis tíos? ¿Mis amigos? ¿Los agricultores expertos de la región? No, ese poder de vida que es generada por nuestro Dios. Ese Dios que siempre está sobre ella, sobre esta tierra del sur del estado de Sonora. Siempre está sus ojos puestos en ella. Los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y estamos reunidos aquí para que iniciemos este negocio fantástico de la mano de Dios. Que iniciemos la siembra de la mano del que va a darnos los frutos. Que iniciemos no solos, iniciemos con quien tenemos que iniciar, pero Él demanda, ese Dios que creó el poder de la vida, ese Dios que tiene poder para crear las plantas y sustentarla y hacerla producir interminablemente de generación en generación, Él demanda de nosotros, sus socios, algunas cosas, y quizá una cosa demanda Él. Versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy. Y aquí viene el mandamiento que Él nos prescribe, que Él nos pide, que lo pongamos en práctica. Amando a Jehová vuestro Dios. ¿Quieres que esta sociedad con Dios, queremos que esta sociedad con Dios se convierta realmente en una bendición, no solamente para al recoger los frutos y las ganancias y la riqueza, sino también para demostrar amor? El amor no está solo para sentirlo, el amor está para demostrarlo. Por eso el texto dice, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Todas estas tierras que nos rodean aquí en Navojoa, ¿cuánta gente es beneficiada con estas producciones? ¿Cuántos muchachos que vienen a nuestra universidad podrán completar una carrera universitaria gracias a montarse en ese tractor o en este otro y trabajar incansablemente siendo socio de Dios? Para que sirvamos a Dios, tenemos que demostrar servir a nuestros semejantes. Tú que tienes tus terrenos, pon en tu corazón esto, vas a amar a Dios, vamos a amar a Dios
y lo vamos a demostrar sirviendo a mi familia. Voy a cuidar, el resultado de mi trabajo en el campo será para cuidar a mi familia, para ayudar al pobre, para alcanzar al necesitado, para darle trabajo a alguien que ha venido de otras tierras, que necesita, o para alguien que vive en nuestras tierras. Amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Y miren ahora a nuestro socio mayor, nuestro Dios. Al mirar una correspondencia de relaciones, Él te dice ahora y me dice a mí y nos dice a todos, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. ¿Creemos en eso, mis amigos? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y como ahora el ser humano trabaja haciendo presas y haciendo canales, podemos decir con claridad, el agua llegará a tu terreno, a tus cultivos. Los canales estarán ahí para que lleguen. El agua es responsabilidad de Dios, no lo genera el hombre. Creamos que Él, si hago mi parte, Él hace la suya. Él dará la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré adicional en lo que Dios nos da, adicional a la gran cosecha que podemos hacer. Dice, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Quiera Dios que nuestros corazones estén dispuestos a crecer en este nuevo año agrícola, pueda crecer en amor a nuestro Dios. Quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí pueda ser sensible a que Dios existe, no solamente para estar guardado en un templo. Dios existe no solamente para encerrarse en un concepto teórico en la Biblia. Dios existe para moverse en medio de nuestros campos y generar la vida y decirnos con claridad, mis amigos, existo para dar vida a esto que tú estás sembrando y te voy a mantener, te voy a cuidar, te voy a ayudar, te voy a fructificar para que tú seas bendición a la gente que te rodea. ¿Queremos ser socios de nuestro Dios? ¿Queremos iniciar este año agrícola poniendo nuestra atención, nuestro amor, nuestro corazón en las manos de Dios? Si así lo deseamos, el Señor Jesús se encargará de hacer una obra maravillosa de vida en el campo y una vida especial en cada una de nuestras existencias. Que Dios nos bendiga y que entremos con fe a este nuevo año sabiendo que el Señor hará fructificar el esfuerzo de cada uno de nosotros. Tener una lectura a continuación y es una lectura antifonal en la cual habremos de participar todos los presentes y quisiéramos poder, vamos a tenerla en la pantalla, quisiera invitarlos a colocarnos en pie para tener esta lectura antifonal. Es un salmo, es el Salmo 65, los versículos 5 al 13 y vamos a leerlo en la parte roja que ustedes están viendo en los textos, la parte roja habrá de leerla todos los asistentes y un servidor leerá la parte en letras blancas. Dice lo siguiente: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces, con el río de Dios
lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empañen sus surcos, haces descender sus canales, labrandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen en alegría. Todos juntos. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Toda nuestra esperanza está puesta en Dios. Y qué bien que se nos recordó en esta noche que es Dios quien hace producir la tierra. Es Dios quien le da vida a la semilla. Es Dios. Así de simple. Lo reconozca el hombre o no, es Dios. Cada vez que me siento en la mesa, en la casa, para disfrutar los alimentos, pienso en un salmo. Y en un pasaje específicamente. Salmo 104. Versículo 14 dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Cada vez que me siento a mi mesa, veo el pan de trigo, de avena, de cebada. Viene de la tierra. Y lo que dice aquí, Él da la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Todas las cosas que veo sobre la mesa, cada vez que me siento a comer, a disfrutar un alimento, me doy cuenta que todo, todo viene de la tierra. Todo. Y es por eso que en esta hora vamos a clamar al Dios que da la vida, la semilla. Al Dios que hace producir la tierra. Al Dios que hace descender la lluvia. No importa los pronósticos. No tenemos un Dios de pronósticos. Tenemos un Dios de milagros. Ese es nuestro Dios. Y en esta hora por eso vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Para esta semilla. Para este trigo. Para estas papas, para toda la semilla que habrá de sembrarse, porque es Dios. Es Dios. Es Dios el que hace que la semilla reviente, crezca. Es Dios el que hace que una papa produzca. Es Dios. ¿Cuántos de ustedes creen eso? En esta hora vamos a clamar a ese Dios. Y quisiera en primer lugar invitar a todas las personas que trabajan en la finca de la Universidad de Navojoa. No sé si están por aquí. Está por aquí el señor Medina, me supongo. Y está su equipo de trabajo. Es el ingeniero que está por acá. Yo quiero invitarles para que se acerquen a este lugar, porque vamos a poner simbólicamente en esta noche toda la semilla en las manos de Dios. Los muchachos que trabajan también en la finca, queremos invitarles que se acerquen, por favor, todas las personas que trabajan en la finca de la Universidad de Navojoa, que vengan por favor aquí enfrente. Vamos a dar la espalda al público, ¿verdad? Viendo la semilla como un acto, ¿verdad?, de fe en un Dios que hace producir la semilla. No sé si hay alguien más aquí entre nosotros que trabaja en la finca de la Universidad de Navojoa. Quisiéramos invitarles para que vengan. Ah, muy bien, ok. Vamos a orar entonces en esta tarde. Voy a pedir a todos que sean tan amables de colocarse en pie para esta oración especial.
Y en esta tarde no solamente quiero invitar a las personas que trabajan en la finca de la Universidad de Navojoa, sé que aquí hay también otras personas que van a poner su semilla en la tierra. Yo quisiera invitar a aquellas personas que están entre nosotros y que vienen, ¿verdad?, también con fe para poner su semilla en las manos de Dios, en el Dios que hace fructificar la tierra, para que se acerquen también con nosotros. Hay alguien aquí que va a comenzar un ciclo de siembra ahora. Vamos a pedir, a invitarlo para que se acerque también aquí cerca de la semilla, porque vamos a pedir la bendición de Dios, el Dios que da vida, el Dios que hace que el trigo reviente, el Dios que hace que la papa produzca, el Dios que hace que el frijol produzca, el Dios que da vida a la semilla. Vamos a clamar a ese Dios. Ahora que ellos están aquí enfrente, voy a invitar a la gente que está en sus sillas que salga por favor de su lugar y se acerquen hasta este sitio. En primera fila están aquí las personas que vienen para poner la semilla en las manos de Dios. Creemos en el Dios de la Biblia. Cada vez que me siento en la mesa para comer con mi familia y veo el pan hecho de trigo, veo el pan hecho de cebada, veo el pan hecho de avena, veo las papas, veo el tomate, veo el apio, veo estas cebollas tan preciosas, lo único que puedo decir es, gracias Dios, porque te acuerdas de mí y de mi familia. Vamos a poner en las manos de ese Dios Todopoderoso nuestra semilla, que no es nuestra, es Dios, que la ha puesto en nuestras manos. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a clamar a ese Dios. Yo me voy a detener un momento en la oración para que cada uno, de manera personal, pida a ese Dios. Ten fe en ese Dios. Y Dios va a bendecir grandemente tu cosecha. Pero tienes que creer. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y concentrémonos. Padre Santo, esta tarde te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor, y entendemos que tú eres el Dios de la vida. Señor, con esa confianza es que venimos a ti. Y aunque los pronósticos estuvieran en contra nuestra, Padre, nosotros creemos no en un Dios de pronósticos, creemos en el Dios de los milagros. En esa confianza es que estamos aquí. Hemos venido a tu presencia. Hemos traído la semilla que nos has dado, Señor. Hemos traído el producto de la tierra, porque muy pronto ese producto será enterrado. Señor, allí donde esté esa semilla, donde esté esa papa, haz el milagro de la vida. Y Señor, que tiempo adelante, no mucho tiempo, estemos aquí de vuelta, pero ahora para alabar tu nombre y glorificar tu nombre por la gran cosecha, Señor, que habrá de producir esta tierra para la gloria tuya. Por favor, bendice las manos de cada agricultor. Ellos tienen en sus manos, Señor, la semilla. Por favor, toma estas semillas de nuestras manos. Glorifica tu nombre con ella, porque son manos humanas las nuestras, pero la semilla en las manos de un Dios todopoderoso, Señor, puede producir de una manera extraordinaria. Y es por eso que en esta tarde consagramos esta semilla para la gloria del nombre de Jesucristo, para la gloria del nombre de nuestro Padre Celestial. Y ayúdanos a creer, Señor, a confiar en ti. Por favor, ten misericordia de nosotros. Escucha el corazón de cada uno en esta hora que clama pidiendo tu ayuda, Señor. Muchas gracias porque escuchas nuestras plegarias. Señor, somos humanos y pecadores. De pronto sentimos que no merecemos que escuchen nuestras oraciones, pero
tenemos la seguridad de que las escuchas, porque Cristo Jesús intervino en la cruz del Calvario, Señor, y es nuestro intercesor, y Él lleva nuestras oraciones hasta tu trono de gracia. En esa confianza tenemos la seguridad de que esta oración la escuchas porque nos amas. Gracias por tu bendición. Confiamos en tu poder y confiamos en las grandes cosas que vas a hacer. Ponemos todo esto en tus manos, suplicándotelo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga la siembra y Dios haga producir la tierra y Dios glorifique su nombre con la gran cosecha que para gloria suya y para nuestra fe habrá de ocurrir confiados en su poder. En esta maravillosa noche hemos visto reflexionado en las promesas que hay en la Santa Biblia, que hemos también expresado a través de la oración lo que hay dentro de nuestro corazón. Y otra forma muy representativa de poder expresar nuestros sentimientos es cantando. Habremos de cantar el himno 553. ¿Os pusisteis a arar? Pues seguid, seguid. Mi padre hacía una ceremonia muy pequeñita en comparación a esta, porque era solo mi padre, quizás don Habacuc era un apoyo grande para la familia. La yunta de Asémilas, el arado, nuestros morralitos donde llevábamos la semilla y la pala para sembrar. Pero antes de hacer el primer surco, mi padre nos reunía allí y junto con las asémilas o las mulas, allí orábamos. Qué bonito que en esta noche nos hemos reunido todos, con nuestros amigos también de la región, para poder expresar nuestra confianza en un Dios poderoso. Estamos felices y deseamos de todo corazón que lo que ha ocurrido aquí sea solamente un pequeño anticipo de los milagros que podremos ver en este ciclo agrícola. De verdad estamos muy contentos y queremos agradecer a todos su presencia con nosotros, y habremos de retirarnos de aquí, no sin antes invitar a nuestros invitados, a nuestras visitas, para que se queden unos minutitos. Hay algo, un detallito para ustedes, no se vayan nuestros amigos, los que vinieron de la región, quédense unos minutitos porque queremos compartir algo con ustedes. ¿Está bien? Bien. ¿Les parece bien si terminamos pidiendo la bendición de Dios para ir a casa? Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, muchas, muchas gracias te damos por este momento especial. Solamente queremos decirte que estamos contentos de haber leído en tu palabra promesas en las cuales confiaremos en este ciclo agrícola. Queremos pedirte por todas las personas que estarán en los surcos, en el campo, bajo el sol, atendiendo con solicitud las semillas y luego las plantas para que crezcan y fructifiquen. Queremos pedirte también por el equipo agrícola, la maquinaria, todo que pueda funcionar de tal manera que el trabajo se realice también de la mejor forma. Que no haya accidentes, que no haya nada que interrumpa el trabajo. Señor, queremos seguir confiando en ti, porque eres un Dios maravilloso.
queda con todos nosotros. Al ir a casa, al ir a los dormitorios, que tengamos la seguridad de tu presencia en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Vamos a quedarnos con nuestros amigos de la región unos minutitos. Nuestros invitados. Ok. Venga, por favor. Nuestros amigos.